Por favor. Muchas gracias. Para información de todos ustedes, David Oscar Legaria Rodríguez ha ganado ya 3.313 pesos. Puede obviamente quedarse con ellos, si así lo desea, o bien seguir adelante por 6.313 pesos. Si perdiera, tiene ya un premio de garantía de 1.313 pesos. Por ley, él no puede decidir, decidirá su padre, el señor licenciado Legaria. Señor licenciado, ¿qué decide usted? Seguimos adelante, señor Román. Adelante, señor licenciado. Por favor. Sexta pregunta sobre el tema de mamíferos en el camino de las 13 preguntas del 13 de David Oscar Legaria Rodríguez. Dice así la sexta pregunta. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien, David? Más o menos me oyes. Voy a hablar un poquito más fuerte. Aún existen en nuestros días curiosos ejemplares de seres vivos que constituyen un eslabón de enlace con los animales antediluvianos. El mundo zoológico es muy amplio y particularmente entre los mamíferos existen diversos órdenes con características muy especiales, como el koala, avecindado en Australia, donde los nativos lo bautizan con ese nombre que significa animal que no bebe, aunque en realidad el agua que beben la toman de las hojas de árboles que comen a diario. El erizo, famoso por sus púas. El tupaya, de pelaje blando y espeso. El murciélago, que por su aspecto y tamaño se le llama ratón volador. El topo, que es como una perforadora mecánica por su asombroso movimiento de excavación. El castor, cuya piel es muy valiosa en la industria peletera del mundo. La zarigüeya, que por su aspecto recuerda juntos al zorro, la rata y el mono. La onza, fiera americana de pelaje corto, denso y blando, y el hipopótamo, que ocupa el tercer lugar por su tamaño entre todos los animales terrestres. Por 6.313 pesos, dime a qué orden pertenecen cada uno de los mamíferos citados, es decir, koala, erizo, tupaya, murciélago, topo, castor, zarigüeya, onza e hipopótamo. Tienes 30 segundos y tú, Canal 13, Canal 13, la imagen que une a la nación, te desea el mayor de los éxitos. Muy bien, David, dime primero, ¿a qué orden de mamíferos pertenece el koala? Marsupial. Marsupial, sí. Ahora, ¿a qué orden pertenece el erizo? Insectívoro. Insectívoro, sí. ¿El tupaya? Primates. Tengo aquí otra cosa, el tupaya. Mira, a mí me lo definían así en la pregunta que te leí, decía, el tupaya de pelaje blando y espeso. Sí. Tú me dijiste el erizo insectívoro. ¿El tupaya? Pues es la musaraña arborícola. Sí, ¿y a qué orden pertenece? A los primates. Es que aquí me dan otro nombre, me dan el mismo del anterior, fíjate. Tú me dijiste erizo era insectívoro y el tupaya es igual, ¿cómo será? Insectívoro también, ¿verdad? Creo que no está de acuerdo conmigo. Aquí dice que el tupaya es igual que el erizo. ¿Sí? Te preguntaría de otro modo, ¿son del mismo orden el erizo y el tupaya? Sí que sí. Sí. Ahora, ¿el murciélago a qué orden pertenece? Quirópteros. Quiróptero. ¿El topo? Insectívoros. Insectívoro. ¿El castor? Roedor. Roedor. ¿El hipopótamo?
artiodáctilos o ungulados. Aquí el que tiene problemas soy yo, no tú. ¿Cómo me dijiste? Ungulado artiodáctilo. Sí, yo creo que está bien. Aquí tengo yo paridigitado. ¿Es lo mismo? ¿Mandé? Aquí tengo yo paridigitado. ¿Será lo mismo? ¿Paridigitado? Paridigitado tengo yo aquí. ¿Será lo mismo que tú me dijiste o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo no lo he visto en ningún libro ese nombre. Perfecto. Entonces, me voy con el tuyo. Ahora, ¿él o la zarigüeya de qué orden es? Marsupiales. Marsupial. Ahora, por 6,313 pesos, dime... ¿A qué orden de mamíferos pertenece el puma? Carnívoros. Sí, eso es exacto, sí. Creo que por eso decían tus compañeros de la escuela que no te entendían. Es que yo andaba medio confundido. Ve el nombre que tengo yo aquí. Paridigitado, ¿ves? Sí, pero tú me dijiste dos nombres con absoluta certeza. Estoy seguro de que tú tienes la razón en realidad. ¿Quieres, como siempre, repetirnos tu nombre, dirección, teléfono para eso, que se comuniquen contigo? Llames el teléfono. Ándale, pues. 688-0207. A ver, otra vez, por favor. ¿Cómo? 688-0207. 0207. ¿Tu dirección? Auxilio, señor licenciado, por favor. Calle Xicoténcatl, número 6. Hay que buscar después, ¿no? Delegación Coyoacán. Perfecto. David, aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Vamos a un mensaje, regresamos enseguida con usted.